las tribus urbanas. Como en las grandes capitales del mundo, Charlie, un gran fotógrafo que ya ha adoptado Salta, para dictar clases y, por qué no, para hacer crecer ese espíritu de artista que pueden tener muchos de los que estudian fotografías con él, él eligió un lugar bastante especial para encontrar la belleza. El cementerio fue el lugar elegido para hacer un tour fotográfico donde sus alumnos pudieron aprender y, por qué no, ver lo bello que puede haber en ese lugar que para muchos nos puede resultar un poco extraño. Hola, bueno, mi nombre es Charlie Hawk, yo soy fotógrafo, me dedico también a dar cursos de fotografía y en esta ocasión estamos haciendo una salida de práctica en exteriores con luz natural y elegí el cementerio de la ciudad de Salta. El cementerio, quizá a algunos les llame la atención el tipo de tema, de lugar que he escogido, pero es un lugar y una práctica muy, muy común en otros lugares del mundo y en otras ciudades, inclusive mismo en Argentina. En Buenos Aires es el cementerio de la Recoleta, es un lugar prácticamente que obligatorio para ir a hacer la práctica. Aquí lo que destacamos es la sofisticada y fina arquitectura que hay de estilo clásico, hay de todos los estilos también, y tenemos algo un poco, una diversidad en cuanto a los estilos. Aquí los alumnos lo que van a practicar es el seteo de la cámara, la parte técnica que se refiere, es el seteo de la cámara con variando balance de blancos y exposición, compensación de la exposición. Y en la parte compositiva lo que tienen que realizar es son los encuadres dándole potencia y dándole sensibilidad al tema, destacar el tema en sí del lugar y el detalle arquitectónico o material que se encuentra en el lugar. Bueno, el grupo en esta salida vinieron, se juntaron de varios cursos. Está la gente del grupo de adultos mayores, están la gente de los cursos digamos, estándares que hacemos, generales, abiertos a todo el público, y está la gente también de lo que yo llamo el Photo School, que es un taller abierto anual. Mira, a pesar de todo, es mínima el porcentaje de gente que le asombra, ¿no? A todos les encanta y les parece muy, muy, muy interesante y original la idea. En realidad, la arquitectura, como ustedes ven, es muy linda la arquitectura que hay. Siempre, con todo respeto, venimos aquí, les pido que, por favor, obviamente que estas fotos no son para comercializar, son para análisis compositivo nuestro y de práctica, que no salgan nombres ni fotos de fotos. Ese es el respeto también que le ponemos a la gente que está aquí. Thank you.
Es un lugar que también es para hacer fotografía, porque tiene su estética y su belleza, como todo. O sea, citando una frase de Henri Cartier-Bresson, que él decía que la verdadera belleza no está en el tema en sí, sino en la sensibilidad que se le pone al expresarlo. Y eso es lo que intento poner énfasis y que la gente le ponga énfasis en potenciar el tema a través de los recursos de composición, los tips que se estudian en el módulo de composición, desde el nivel de la toma hasta la forma en distribuir las masas y las perspectivas dentro del cuadro.